¿Por qué es importante medir el perímetro cefálico? Deben saber que la medición del perímetro cefálico refleja el tamaño del cerebro y las estructuras internas. Aparte, nos ayuda a detectar problemas potenciales del neurodesarrollo en los niños y las niñas desde el nacimiento. Como referencia, se debe usar una cinta de teflón. También se deberá tener los gráficos de las curvas según la OMS. Y básicamente el perímetro cefálico en los recién nacidos debe ser 35, a los 3 meses 40 centímetros aproximadamente, a los 6 meses 44, después al año 46 centímetros y a los 3 años 50 centímetros.